Hola mi gente, buenas tardes, yo soy Cristel Martínez y hoy me encuentro desde el IND porque estamos en las prácticas de nuestra selección U18 que va rumbo al campeonato premundial allá en México, Baja California. Nosotros estamos hoy acá de las prácticas, ustedes pueden ver, los chicos ya están entrenando el día de mañana a las 9 de la mañana. Ellos tienen también un juego interescuadra, el día miércoles van a jugar contra los Dantos, preparándose ya porque el día 4 de noviembre arranca ya este juego en México, en Baja California. De hecho hay muchos países que ya garantizaron su estadía allá en el campeonato, en el torneo, y los chicos pues ya van a estar preparándose. Del 4 al 13 de noviembre van a hacer los juegos. Ya hubo su primer recorte en la selección. Acá hay chicos de León, de Masaya, Chinandega, de Rivas, realmente de todos los departamentos que están buscando un chance para quedar en nuestra selección U18. ¿Cómo ve a los muchachos? ¿Cómo ha estado la participación de los lanzadores en este entrenamiento de la selección U18? Bueno, pues primeramente darte las gracias por la oportunidad. En cuanto a los muchachos, pues los juegos que hemos visto, pues sí, han estado bien. Y aparte de eso, vos sabés que ellos están jugando algunos en la U23. Y algunos pues jugaron Pomares, vos ya sabés que entonces eso nos ha ayudado para verlos a ellos y así conocerlos poquito a poquito. Bueno, la ventaja de nosotros con los pitchers es que estos chavalos han jugado con mayores que ellos, ¿me entiendes? Por ejemplo, han jugado Pomares, tal vez el Pomares no es muy exigente, tal vez para los otros países, pero para nosotros y estos chavalos que tienen buena experiencia, han jugado con gente mayores que ellos, a ellos les debe de servir. Bueno, lo más importante es el carácter, y esto se basa en los números que ellos han hecho en el Pomares, en la U23, y algunos en academias que están y en la liga pequeña que han jugado ellos. Nuestra selección de béisbol categoría U18 nos representará en el campeonato premundial de béisbol U18 que se estará realizando en la ciudad de La Paz, Baja California, al sur de México, del 4 al 13 de noviembre de este año. Nuestra selección tendrá que buscarse un cupo, uno de los cuatro, un cupo directo para la Copa Mundial U18 que se estará realizando en el año 2023. Hasta el momento han confirmado la participación 13 países, entre ellos están Argentina, Canadá, Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela y México. Hablamos con el manager Stanley Loaiziga y esto fue lo que nos dijo. Yo estoy acá con el manager de nuestra selección U18, Stanley Loaiziga. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha visto estos días a los muchachos en estas semanas pues, que han tenido entrenamiento? Pues, gracias por la oportunidad que me da. Sabemos que estos muchachos están jugando en un torneo U23 ahora mismo. Con esto estamos iniciando hoy la segunda sección de práctica de la semana de práctica. Comenzamos de los días lunes para que ellos están jugando y estamos en ese proceso de evaluación, lo que es esta semana todavía y la próxima semana para conformar un equipo. Este equipo va a estar conformado, digamos, por 20 jugadores, que es la nómina que están pidiendo. Pues estamos en proceso de hacer muchos juegos de preparación para tratar de hacerlo más justo, claro, y así darle la oportunidad a los muchachos que los representen dignamente en ese premundial que va a ser en México. ¿En qué se han enfocado más en el sistema de evaluación con los muchachos, sabiendo pues de que hay bastante competencia? Recordar que hay algunos que tienen un poco más de experiencia que jugaron el Pomares. Hay unos que están jugando la Sub-23 y están teniendo buenos resultados. Lastimosamente se está haciendo algo pequeño porque... Claro. El tiempo es corto y sabemos pues que tenemos prácticamente casi un mes de práctica, pero como ellos están jugando los fines de semana, estamos enfocándole, estoy dándole seguimiento bastante también a los juegos que están jugando ellos. Recordad que ahora con las redes sociales se hace más fácil buscar los juegos, ¿verdad? Estoy pendiente y se trata, digamos, que no solo yo, sino que el resto de técnicos, pues yo les doy orientaciones que evalúen también, que miren los juegos por Facebook y así se los hace más fácil. Claro. Lógicamente que cuando ellos vienen aquí y juegan los juegos que nosotros armamos, juegos fogueos, pues evaluamos ahí la voluntad, el deseo, el amor que le pongan a vestir la camisa de Nicaragua, claro, que es algo muy bonito. Y se trata, como te digo, de hacerlo lo más justo. Tal vez los podemos equivocar, pero sinceramente pues estamos enfocados sí, a tratar de conformar, digamos, los 20 peloteros. Esto significa que vamos a tener que buscar
alrededor de 8 lanzadores y 12 bateadores, pues, y tenemos 34 jugadores. Claro, está difícil. Está difícil. Yo les digo a ellos que esta es competencia, donde vayan es competencia, que los miramos uno a otro, pero al mismo tiempo estamos compitiendo. Y se trata de eso bonito, pues, que ellos sinceramente han demostrado una disciplina muy buena, que eso es lo importante. Y se trata, como te digo, de motivarlos, que luchen por ese sueño. Si no quedan en una preselección este año, pues vendrán otros años que ellos puedan tratar de dar lo mejor de cada uno y que nunca se den por vencidos. Así es, y hemos visto pues el trabajo que han hecho ustedes arduo, ¿verdad? De tempranito con los muchachos, que se ha visto un equipo bastante unido, pero que aún ahí usted tiene que pues ver el talento. Don Stanley, ¿cuándo estaría haciendo usted el último recorte o el último, o a definir prácticamente su roster? Bueno, la última sesión de práctica sería la próxima semana. En esta semana todavía tenemos que hacer recortes, tenemos 34 peloteros, digamos, que están peleando puestos. Cada viernes estamos haciendo los cortes, en este caso el día jueves lo hicimos porque hubo un campeonato que iban a ocupar los campos, pero esta semana es muy importante, el día de mañana vamos a tener juego en 3 cuadras y el día miércoles tenemos un juego fogueo con la sub-23 de Los Dantos, y se trata, digamos, de dar la oportunidad a todos ellos que traten de demostrar su talento. Yo les digo a ellos pues que esto es normal, claro, que jueguen un juego normal como si están jugando en su municipio, en su pueblo. Y lógicamente sí, es de resultado. Así es. Es de resultado. Yo soy en eso de acuerdo, que el béisbol es por resultado. Lastimosamente, como te digo, son 34, de los 34 tienen que dar 12 bateadores prácticamente. Así es. Y de nuestra selección, ¿cómo ve ya estando en México, sabiendo que hay hasta el momento 13 países, ¿verdad?, confirmados que juegan un buen béisbol? Sin embargo, pues nosotros somos uno de los países caracterizados pues por echar para adelante, ¿verdad?, en cada selección que vamos, ya pues ya lo están viendo, nosotros vamos al clásico también. Entonces, ¿cuál es la expectativa que se tiene como selección a la irse a enfrentar ahí en México con los demás equipos? Bueno, normalmente nosotros tenemos que estar con esa mentalidad positiva de ir a clasificar. Lógicamente que sabemos que hay equipos que están conformados, son dos grupos, no sabemos en cuál grupo vamos a quedar, pero sabemos que hay buenas selecciones también. Pero nosotros como nicaragüenses tenemos que estar claros que tenemos nuestros propios peloteros que rinden y que demuestran, chiquitos, gorditos, como siempre lo han dicho cuando yo pertenecía a la selección también, que éramos pequeñitos, gorditos, pero con talento. Y a ver, pues este año el equipo grande clasificó para el clásico, que fue muy importante para Nicaragua. Eso significa que estamos jugando una buena pelota y, como te digo, en este aspecto nosotros vamos a ver primeramente en el grupo que los toque. No sabemos en qué grupo vamos a quedar. Hay 13 equipos confirmados, pero sí estamos pensando estar en los primeros lugares. Así es, y esperamos pues que sea así. Muchísimas gracias, Natalie, por su tiempo, y esperamos pues que el equipo que vaya a representarnos allá en México pues saquemos mucho provecho de eso. Bueno, primeramente Dios, usted sabe que eso vamos con esa mentalidad positiva y a esperar que los muchachos que hagan el equipo de 20 peloteros, pues que cada ellos defiendan con honor la camisa de Nicaragua y que lo representen dignamente. Así es, muchas gracias.